Hola, Marcos. Gracias. ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, muy bien, muy bien. Por suerte, muy bien. Muy bueno, bien. Viviendo las sierras ahora. ¿Viste lo que es esto? Una escenografía a la que vos estás acostumbrado. El cóndor Copina, impresionante. Ay, ¿cómo conocés solamente con ver la foto? Ah, por el puente, claro. Claro. Ahí está. Sí, sí, sí. Bueno, antes que nada, gracias. Gracias por venir a charlar un ratito con nosotros. Nos encanta verte y verte bien. Eso gracias. Es fantástico. Y pensaba en la consigna. Vos corriste muchas carreras de rally o de rally, pero te tocó correr una fuera de las pistas. Tuviste que correr una carrera muy importante y la ganaste. ¿Cómo estás de salud? Bien, excelente. Gracias a Dios, a mucha gente que me ayudó y principalmente a los médicos, a mi familia. Estoy bárbaro, de primera, como nuevo. ¿Cuánto tiempo de tratamiento pasaste? Y en total fue casi un año, entre... toda la quimio y el trasplante, el autotrasplante médula, casi un año. ¿Pero te agarró en plena pandemia o no? No, antes. ¿Antes de la pandemia? 2018. Ah, está bien. 2018, sí, por suerte fue la pandemia, porque si no hubiese sido otra complicación. Claro. Quedé en contacto con gente que del hospital privado, que la pandemia fue para los pacientes de riesgo. Brava. Como estaba yo en ese momento, un tema, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo fue? Ahora entiendo, porque me acuerdo que tuviste que estar aislado por una cuestión. Sí, aislado. Ahora. Casi como pandemia, pero no por la pandemia. Sí, sí. Pues no tenías defensas. Exacto. Te iba a preguntar eso, ¿no? El momento, porque nosotros siempre decimos que está bueno charlar para ayudar a otras personas que quizás tienen que atravesar un proceso similar. ¿Cómo es el momento del diagnóstico hoy que ya puedes decir estoy curado? ¿Cómo fue ese momento en el que te dicen... esa palabra a la que todos le tenemos tanto miedo, que es tenés cáncer? Mira, es sin duda que es durísimo, no te lo esperás. Pero bueno, yo tuve, la verdad que el no sé si fue el momento en el que me agarró o por qué. Mi pensamiento fue muy rápido en que si me tocaba a mí por algo era. Hay mucha gente que se detiene al revés a decir por qué a mí, si yo soy sano, yo no fumo, yo soy deportista... todas las cosas que podría haber dicho, pero bueno, lo entendí de otra forma. Para mí fue un mensaje. Yo andaba, la verdad, que como en las carreras, a mil, al palo todo el tiempo. Y creo que fue un mensaje, una oportunidad de poder reordenarme. Y lo principal fue que había un tratamiento, ¿no? Es lo primero que dije. Yo me tuvo mal un tiempo porque no me encontraban en qué es lo que tenía. Claro. Yo veía que me iba deteriorando... físicamente. ¿Qué síntomas tenías? Muchos dolores en el abdomen, muy poca fuerza, bajaba de peso. Y bueno, estuve cerca de 5 meses pasando por un montón de médicos. Que no daban la tecla. Que no daban la tecla, hasta que bueno, pudimos encontrar el problema. Y el momento que encontramos el problema y que automáticamente me dijeron que había un tratamiento, es como que, como hice siempre en la vida, un objetivo. Claro, había un horizonte. Había un donde enfocarse y bueno, y fue fundamental mi familia, el apoyo. Qué bueno eso. Sí, es fundamental. Creo que también la gente con la que me encontré, con los profesionales que me encontré, la medicina hoy es increíble. Yo la primera charla que tengo con uno de los médicos de cómo iba a ser el tratamiento, cómo compensaban una cosa y otra, si pasaba... Parecía que estaba hablando con el ingeniero del auto de carrera, era de verdad, y lo dije, digo, de cómo tienen hoy para todo una solución, quedate tranquilo que si pasa esto, vamos, tenemos esto. Y me dieron mucha confianza y bueno, fue la clave de poder enfocarme y ponerme un objetivo, ¿no? Ahora, qué bárbaro. ¿Cómo hablas con la misma disciplina del automovilismo, no? Fue como que en tu lógica es, corro esta carrera, sé cuál es la meta, sé cuáles son los pasos, sé cuál es mi hoja de ruta. Es que así, en todo en la vida tenemos que tener siempre una agenda, marcarnos prioridades, marcarnos objetivos. Así fue mi vida con todo, siempre fue así y va a seguir siendo. Siempre lo comparo como los futbolistas lo hacen con el fútbol, nosotros sí. En el automovilismo también, y creo que fue la clave, y rodearme de buena gente, porque en el auto también, no, yo no estoy solo, ¿no? Por ahí los laureles nos llevamos nosotros y un poco el navegante, pero hay todo un equipo por detrás, un grupo que sin ellos es imposible, y en el caso de la medicina fue igual, la verdad que
Yo me hice hasta amigo de las enfermeras. Nombrá, claro. Porque seguimos, si querés. Seguimos en particular, y el 2 es muy fuerte en todos los centros de salud, así que vos andá nombrando a quien quieras. No, mirá, lo mío fue muy, la verdad que fue todo muy especial. Yo, en el momento que yo estaba, que me diagnostican la enfermedad, que tenía el resultado en la mano, me llama el papá de un íntimo amigo que estaba saliendo de una situación igual, que es Juan Marchetto, corredor también. Sí. Y Juan, la verdad, que fue hasta mucho más agresivo lo que le pasó que lo mío, ¿no? Y el padre me llamaba para decirme que el resultado de la recuperación le había dado bien, y yo tenía en la mano mía el que ya tenía un linfoma. Tremenda coincidencia. Pero fue, te lo juro, esto por mis hijos, ¿no? Yo estaba estacionando para contarle a un íntimo amigo mío lo que me estaba pasando, y me llama Jorge Marchetto, que es el papá. Y me allanó todo, porque me dijo, no hagas nada, no veas más nadie, vamos a Buenos Aires, nos vamos a Fundaleu, que es donde lo atendieron a Juan, dice que no te toque nadie. Y esto fue un viernes, al viernes siguiente estaba en el consultorio a ver si me fueron los nombres, del encargado de Fundaleu. Y él me fue, claro, me dice, Marcos, hay un lugar con un médico mejor que yo en Córdoba, que es el hospital privado, el doctor García. Mira. Juan García, dice, lo llamó delante mío, me dice, estoy con Marco, pasa esto, yo. Y ahí me siguieron los dos. Fue también como que esa parte me gustó a mí, tener dos campanas. Claro. Venía de malas experiencias de otros hematólogos que no me habían dado con la tecla. Y ahí, la verdad, se me allanó muchísimo el camino, muchísimo, muchísimo. Me dice, Marchetto, que ya me había organizado el departamento que dejaba él en Recoleta, me lo dejaba a mí para que estar durante el tratamiento. ¡Qué amigos! Y sí, de primer. Juan, la verdad que... Y el padre, unos fenómenos. Y Miguel, no me acuerdo del apellido, o sea, ya me va a venir de Fundaleu, me dijo, no, ¿qué te va a venir a Buenos Aires? No hace falta... En Córdoba, el hospital privado, y así fue. La verdad que eternamente agradecido a todo el hospital privado. Qué gros. A todas las enfermeras. No quiero nombrar porque me voy a olvidar. Claro. Pero todas, una genia, me hicieron sentir muy cómodo. Qué lindo. Y bueno, y la verdad que el tratamiento me fue muy bien, me fue excelente, ¿no? No tuve ninguna complicación, todo bárbaro. ¿En algún momento te angustiaba la posibilidad de no poder volver a competir? No, es lo que menos se te pasa por la cabeza. No, querés otra cosa. No, la vida. La vida, veo las fotos de mis hijos. No, y la familia. Marcos, y una vez que estuviste bien, ese reencuentro, ese olor a nafta, el olor a auto, el olor a la ropa que te pones, ¿cómo fue? Ese reencuentro. Cuando yo ya estuve bien, de hecho, cuando salgo del tratamiento, yo me veía que mejoraba y empecé a agarrar fuerza, porque la parte del autotransplante de médula, que es donde estuve aislado casi un mes, ahí sí te destruyen y salís gateando, ¿no? Y cuando empecé a agarrar fuerza, empecé a sentir mejor, en una de las consultas con el médico, los controles con el médico, me daba justo para correr la última fecha de ese año, que era en diciembre, faltaban 15 días. Y el tío me dijo, ¿a dónde vas a correr? Estás loco. Me dice, ¿querés correr? Dice, ninguna posibilidad, no, vos tenés que seguir cuidándote. Bueno, la cosa es que dije, pero la primera año que viene la corro. Y para mí era un desafío de volver a estar entero. Para mí estar entero de vuelta era poder manejar la autocarrera y era ganarle a la enfermedad era en todos los sentidos. Volver a poder correr, ese era mi desafío y mi objetivo. Y bueno, vuelvo a correr en febrero del 2019. Claro. Gano, vuelvo ganando. O sea, volviste ganando. Volví a ganar la carrera, ganando, así que fue lo máximo. ¿Te lloraste la vida ahí o no? Porque vos lo contás, todos. A mí se me pone la piel de gallina. Todos. Porque antes de encontrarte con el auto, vos te volviste a encontrar con tu familia porque estuviste aislado del mundo. Eso debe haber sido... A la sala de es un ala que tiene el privado donde están las salas de aislación. Puede entrar muy poca gente. Podía entrar mi mujer y bueno, las enfermeras le ve los ojitos nomás, entran totalmente tapados. Y a mi hijo no los vi por todo ese tiempo. Y sí, el reencuentro fue tremendo, ¿no? Tremendo. Cada vez que me tenían que venir a ver, se tenían que bañar antes de verme. Yo estaba en una habitación de mi casa y ellos venían del colegio todos los días y estás con todas las defensas en el piso, ¿no? Entonces, claro. Toda esa parte de reencontrarte con ellos, al día de hoy la tengo en la cabeza, la recuerdo
Hoy sí, se abrazan fantástico. Distinto, ¿o no? Sí, tengo una familia hermosa, una mujer, una señora que es una genia. Y toda mi familia, mis hermanos, mis viejos, tengo una muy linda familia. ¿Te siguen en el auto? ¿Quién es tu hijo el que dice yo voy a ser piloto o ya es piloto? Maneja ya, tenemos un autito chico donde ya está haciendo sus primeras armas. Mi hija también, ella no quiere ser menos, entonces maneja también. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué edades tienen? 16 la nena. Ah, son chiquitos todavía. Y 14 el varón. Ajá. La más chica tiene 11, esa no sé qué va a hacer porque no le importa nada. Como todo, pero, mirá, está limpiando el auto, mirá. Y el varón sí es tiene el objetivo bien claro, él quiere ser piloto a toda costa. ¿Y vos querés? Siempre critiqué a los padres que forzaban a los hijos en los deportes, porque lo he vivido de cerca. Viendo muchos deportistas que se frustran por los padres, es fundamental el acompañamiento de la familia, pero tiene que haber un límite. Y bueno, yo quiero eso, es decir, transmitirle todo lo que le puedo transmitir, que es mucho, pero que sea decisión de él si le gusta, porque una cosa es mirarlo y otra cosa es vivirlo, te tiene que gustar, tiene mucho sacrificio también, tiene muchas cosas lindas, como todos los deportes claro, por supuesto. De alto rendimiento, tiene sus cosas lindas y sus cosas feas. Pero vos acompañas. 100% y mi familia también, mi mujer. Es más, ninguno quiere que deje correr, ninguno. Ah, todos quieren que siga todos, mi mujer, todos quieren que siga corriendo y no entienden por qué dejo de correr. Terminan entendiendo, pero bueno, no. A ver, contanos. Dale. Porque ahora, ¿cuándo es tu última carrera? ¿Cuándo te retiras? En abril, fin de abril, del 21 al 23 de abril, en el Rally de Argentina. Y bueno, son etapas para mí que se van terminando. Yo tenía planeado mi retiro en el año 2019, año 2018, perdón, cuando me enfermé. Yo salí campeón en el 2017 y teníamos alquilado un auto con el equipo Ford del World Rally Car y quería hacer en Rally Argentina una linda fiesta con todas las personas que me han acompañado, sponsors, familia, amigos, fanáticos, mucha gente con la que quiero compartir, mecánicos. Estos días he llamado gente para todos los que quiero que estén y la verdad que lo que te transmiten es esto. Todos te dicen, por un lado estoy triste porque dejé de correr, por otro lado estoy feliz que me tengas dentro de los invitados, dentro de las personas que considero que fueron parte de mi carrera. Se me frustró esa despedida por la enfermedad, no pude correr. No vino mal Rally Argentina porque arrancó la pandemia y estuve ahí dudando cómo, cuándo. Y bueno, me puse el objetivo de ganar un campeonato más. Gané el año pasado el campeonato. Y qué bárbaro. No sabía este año si retirarme con una carrera, con dos o tres carreras, porque tenía mis sponsors me decían, no hagas una sola, hacete un par, te despedimos en varias. Y bueno, el sábado terminé de tomar la decisión, hagamos bien el Rally de Argentina, hacer una linda fiesta, invitar a todos los afectos, a lo lindo que me dio el automovilismo, que es lo que me voy a llevar del automovilismo, que son un montón de amigos y gente que me ha transmitido mucho cariño. Pero Marco, ¿vas a seguir vinculado al automovilismo con sí, la empresa, con tu hijo? Con mi hijo va a ser seguramente el nexo a un corto plazo, porque estamos gestionando con el Automóvil Club que puedan empezar a correr a los 16 años, como pasa en Europa. Así que no le falta tanto, ¿no? Claro. Yo el equipo no es más mío, lo vendí, yo corro para el equipo Tango, pero es de los hermanos Levi, que son de Buenos Aires. La propiedad sigue siendo mía, estoy vinculado, pero no como era en una época que estaba, vivía para el automovilismo y vivía por el automovilismo, ¿no? Hoy es distinto. Nosotros tenemos una empresa de avicultura en Entre Ríos, viajo mucho. También son las cosas que me fueron llevando a tomar la decisión, a ir cambiando un poco las prioridades. Y después también mi familia, ¿no? Quiero dedicarle tiempo a mis hijos, crecen rapidísimo y no andar tan a fondo. Claro, porque hay una cosa que es cierto, vos lo dijiste recién, es como todo tipo de deporte, tiene sus cosas lindas y sus cosas feas. Y me imagino que dentro de la balanza, en la parte de las feas, tenés esto, que todos los fines de semana vos no estabas. Exacto. Y te perdés un montón de cosas de tus hijos. Muchas cosas, yo... Independientemente que te acompañen o no, te perdés. Vine a hacer a mis hijos porque con la obstetra acomodamos la fecha, pero sí, yo en esa época corría el campeonato del mundo y me he perdido muchas cosas, desde casamientos, cumpleaños, cosas feas también, que no he podido estar cuando ha muerto gente.
y muchas cosas lindas, pero bueno, antes yo ni lo dudaba, era mi prioridad el automovilismo y no me movía la aguja, nada. Podía estar, no sé, cazando un hermano mío que yo claro. no... y hoy no, hoy de hecho el año pasado para una carrera de Reconquista hice una locura porque quería estar para la comunión de mi hija, corrí la primera etapa, me vine a fondo, estuve para la comunión de mi hija, ¿volviste? Volví y dormí re pocas horas, gané la segunda etapa de todo, pero locuras que antes ni las hubiese hecho. Me llegué justo para largar, cualquier cosa me pasaba, llegaba tarde a largar. Y yo la verdad tengo compromisos, tengo muy buenos sponsors que han estado toda la vida conmigo y eso lo valoro y lo respeto. Hoy cuando ya empecé a decir, che, no estoy con la cabeza al 100% en el automovilismo, es que me empieza a hacer tomar esta decisión. La gente que trabaja con vos o que ha trabajado durante todo este tiempo dice que sos un poquito exigente. Me parece que lo que acabas de decir tiene que ver con eso, ¿o no? ¿Te gusta que las cosas sí. sean al 100%? 100%. Así es, soy... muy detallista, perfeccionista y sí, los vuelvo loco bien. La verdad que trato de tener muy buena relación. De hecho, creo que una de las claves por la que me fue tan bien es porque he logrado que mis mecánicos, la gente de mi equipo, sean hinchas míos, es la clave. Tienen que no solamente ser tus mecánicos, sino que tienen que ser... Yo siempre decía, che, acá los hinchas número uno son ustedes. Los fanáticos número uno tienen que ser ustedes porque ustedes tienen... dejar la vida para que el auto no falle y eso se logra con relación, con valorarles lo que hacen, el trabajo de los mecánicos, de todos los que están alrededor del equipo, recontra sacrificado también, porque ellos también se van los fines de semana. Sí, sí. Totalmente. Llueve, truene, caiga nieve, al auto lo tienen que asistir, lo tienen que arreglar. He visto muchas situaciones quemarse con aceite y son de fierro, son una topadora. Los admiro y los respeto muchísimo. Vos sabés que estamos acá, creo que a ustedes les debe pasar lo mismo escuchándote con mucha atención. Da la sensación de que viviste 10 vidas, de que hice, porque hoy estás hablando con una tranquilidad, con una sabiduría, que me parece que no viene solo de las carreras, es de todo lo que te ha pasado. Es muy lindo escucharte. Gracias. Y es muy lindo escucharte bien. Ojalá uno pudiera aprenderlo sin que nos pasen tantas cosas en la vida, ¿o no? Es así. Es una lástima tener que por ahí golpearte para entenderlo. Y bueno, fue lo primero que yo valoré, decir, che, yo tuve una segunda oportunidad. Hay gente que no la tiene, ¿no? Que les llega... Y bueno, eso es lo que valoré. Y con respecto a lo de las vidas, sí, yo veía la serie de Maradona y hay una parte que el padre dice, creo que era cuando estaba internado, tenía 40 años el Diego. Muy joven, claro. Y yo tenía 40 años, no voy a decir, pero vivió 200, decía el padre. Y era por la cantidad de cosas que haces en tan poco tiempo. No me comparo con Maradona ni lejos, pero el automovilismo me dio la posibilidad de sí, vivir muchísimas cosas. Y de conocerlo también. O sea, me acuerdo cuando cayó en Río Ceballos, ¿te acordás? Sí, en el... ¿Te acordás que estaba en el desafío en Albandia el Ligato? Estaban sí. jugando el tenis y apareció Maradona. Ese Maradona flaco, con rulito, me acuerdo. Siempre digo, tuve la suerte de conocerlo como era el Diego. Excelente, compartimos un momento. Vino esa noche, vino a casa con un asado. El tipo estaba nuevo, fue la época que salía de hacer el programa, ¿te acordás? Claro, que estaba impecable, se contó mil historias. Un genio, tengo esa... Esa imagen de él en mi cabeza, la verdad que el Diego. Ay, qué bueno, lindo. Tenemos ahí una apuesta dentro del estudio de Seguimos. ¿Te que me da un poco de miedo, sí. Yo creo que es el único que puede subirse en el arrancó, nosotros... arrancó en los 90 no. con un R18, sí. en el Rally Provincial. Y de ahí pasó por el grupo de producción, World Rally Car y después el RC2 de acá de ¿Qué vendría a ser? Yo no sé si te la va a bancar ahora, Marta. ¿Estás familiarizado con eso? Tenía que haber traído a mi hijo lo tiene más claro. Vení, vamos para allá. Tenemos al responsable de esto. ¿Cómo andás? Bienvenido. Gracias por... ¿Qué es esto? Es un simulador. Es un simulador de conducción. Puede servir para entrenamiento de pilotos. Sentate, si o para comerse un buen asado. Sentate que tenés que manejar vos. Gustavo, es Gustavo Casaro, el responsable de este simulador. Alto, me gustó la parte de comerte un asado con amigos y divertirte. No, está esa parte bien, me gustó. ¿Vos usabas esto antes, Marco? No, y la realidad es que no había. Claro. Hoy todavía simuladores de rally no son tan reales como lo de la pista, ¿no? Lo claro. de Fórmula 1 y son
la verdad que simulan realmente las carreras. En el rally, al haber tantas variantes, tan imposible trasladarlo, que él me corrija, pero se han acercado cada vez más con el paso de los años. Yo lo veo a mi hijo se pasa horas manejando y sí, ya manejan parecido a lo que un auto de carrera, pero bueno, tiene una diferencia grande que es muy difícil trasladar al sistema las dificultades de la montaña, los cambios de piso, todo eso que tiene el rally, que lo hace lindo el rally, ¿no? Bueno, si te animás, no sé, vale, vos metele. No sé qué dar audio. A ver si nos dan audio acá. Pero en mano y cambio. En este grande, acá cambio. Cambio los tenés acá, hacia atrás suben los cambios, hacia adelante bajan y freno de mano. Bien. Faltaría a ver si... Qué lindo, sí, yo también, yo ya me reperdí. Espera. Verificamos rápido. Esperen. Esperen que estamos acomodando todo. Poniendo todo a punto, esto es complejísimo. Esto es como en el momento previo largar. ¿Qué tramo es? Estamos en un montón de cosas y está. ¿Dónde es? Este... Ahí tenemos audio. Ahí está. ¿En qué trayecto es? Ay, ¿qué camino? No, ¿te gusta ese tengo marco? Copina, si querés que lo hagamos. Ah, vamos con este. A ver. Grande, Marcos. Ahí va, ¿eh? Ahí salió con todo, mira. Este freno de mano, cualquier cosa. Ya les vamos a mostrar para que ustedes también puedan verlo. Ah, te va diciendo que... Hay un navegante español, ¿eh? Tenés un navegante. No hace falta Rubén acá. No dimos vuelta. Ah, pero si vos te movés junto con el simulador, se mueve la mano acá. Claro, otra oportunidad. Vamos. Tenés tres vidas, Marcos, vamos. Dale. Tenés acá para que si se no, ponele largada. Copina, que lo conoce sí, más. Ahí va, ¿eh? Tres. Ay, qué lindo. Dos, uno, dale. Vamos. Tres, uno, muy largo. No hablemos así, está concentrado. ¡Ay, qué lindo es! ¡Ay, hicimos un trompo! Se mueve demasiado. ¿A dónde salimos? Ahí está. Volvimos. La pista. Volvimos. Sí, también hay que acostumbrarse, ¿no? A que el... ¿A la sensibilidad o no? Sí, a adaptarse al simulador un poco. También se puede configurar el auto. Ahí está. Claro. Ahí lo lleva, ya está. A fondo ahora, ya está, mirá. ¡Qué lindo! No. Ahí está, era darle un ratito. Acá estamos discutiendo quién es el segundo que ¿vos? Se va a subir y la... No, vos. Vale, no, vale, no, se no, sube. Yo no. El freno. Imagínate que yo soy el que solo sabe. Sí. Con ganas, sí. Ay, no, qué lindo. ¿Te gusta, Marco? ¿Estás sufriendo? Sí, espectacular. Esto cuando le agarra la mano después... Eso es un vicio. Con David nos pasábamos horas jugando al McRae, cuando David éramos más pendejos. David Nalbandián. Sí. Y teníamos un tramo en el que le dedicamos... Un montón de tiempo para ver quién hacía el mejor tiempo. Ay, qué lindo. Al día de hoy me cago de risa. Ay, qué hay un tramo de Finlandia que es famoso, se llama Olimpoya. Ajá. Y ahí jugamos. Bueno, ahí viene un reto, un beso gigante a David Nalbandián, que sabemos que les gusta competir entre ustedes, ¿eh? Sí, con David compite hasta... Acá estaría ya, pero transpirando. Vos sabés que en todo, sí, viste que hablan de bici, sí. Lo pasás en bici y es imposible, porque lo pasás y ya te empieza a correr de atrás. Sí. Bueno, vamos para el otro lado, Marco. ¿A vos? Dale, sí, subiste. Vas ahí arriba luego o continúa. ¿Se rompió? Marcos, vos asesoralo, quédate ahí al lado haciendo. Ah, la tiene clara. Capitán. No, piloto. Es difícil. No, es un chotazo para sí, hasta que no. Manuel, son... la boca. Vamos, bueno. No se olviden que estamos adelante. Hacia atrás suben los cambios y hacia adelante bajan. Bueno. Con ganas, sin miedo. No tengo que meter en brazo y nada. Es difícil porque se mueve mucho. En medio en el freno para que no le agarre mano. Ah, dale. Tenés que practicar un par de veces hasta que... Claro. Vamos, Manuel. Podés ver a través del medio los cambios ahí adelante. Chacho, Manuel, no hiciste ni 300 metros. En la primera curva. Pero vamos de vuelta, vamos de vuelta. Otra vez. Pero que él está acostumbrado a todo esto. Para mí todo es muy rápido. Otra oportunidad. Una más. Ayudale con el freno para doblar. Dale. Cuando vaya a meterte en la curva, meter el freno. No lo llevé a fondo, es suavecito. Ahí salgo, despacito. Vamos. Dale. Mira. Ahora, para. Dale. Ah. Siempre suavecito. Vamos un poquito más, acelerá. Con este no ganaba una carrera, Marco. Ahí está. Pará. Dale. Pará. Ahí le metí primera de nuevo. Ay. Ahí va.
Y ahí vamos. Ahí le agarró la mano. No sé si vas a llegar primero, pero vas a llegar, Manuel. Vamos haciendo la hoja de ruta ahí. Va medio despacito, Marcos. Se van en primera, se van en primera. ¡Cuidado! ¡Es primera! ¡Cuidado! Deja, Manuel. Bravo, Bueno, en el corte. Espectacular para mi hijo, se va a mover loco, mi hijo. Mi hijo tiene el de la dale. Play, claro. Pero sin movimiento, ¿no? Claro, claro. ¿Me subo? ¿Me subo? Al Fórmula 1. ¿Dónde podemos encontrar esto si los queremos seguir en redes o dónde? Porque la verdad, esto es un chiche maravilloso para jugar. Contanos. Bueno, nos encuentran como Larux Simuladores. LARUX. Bueno, entrando a la página van a poder ahí vemos todo. Ver la cantidad de opciones que hay y después en la web que la pueden buscar. Ay, bueno, gracias por venir, porque la verdad es que teníamos ganas de jugar con Marcos. Sí. Ahí está, mira. ¿Estás listo, Fede? Sí, dale. Ah, ¿Cómo era? ¿Para acá la primera? Sí, ya salen primero. Acelera. Dale. Acelera, Fede. Soy precavido. Ahí está. Bien, Fede. Tenés que ir así que vas a llegar seguro. Ahí no te va a chocar. Para que te acuerdes del paso de cambio. Guarda el pozo, Fede. Marcos, honestamente, ninguno de este equipo tiene madera de corredor de autos, ¿o no? Ninguno. Apriete el embrague, Fede, correcto. No. Es maravilloso. Bueno. Bien, Fede. Por lo menos choca. Precavido. Más sí. Está cuidando el auto. El Fede entendió que no. Se fue. Vamos con la C. Listo. Genial. Gracias, chicos. Bueno, Marcos. La verdad, gracias por invitarnos. Tenemos una frase que es, con la gente grosa que pasa por este programa, hacemos selfie. Así qué que grande, te salvas. Gracias, ¿eh? Muchísimas así, gracias. Que Marcos. La vamos a subir a las redes. Ahí está. Y que esa despedida sea súper especial y como la soñaste, que sea muy linda. Espero que puedan venir y sí, esa es la idea. Estoy armando un montón de sorpresas, muchos amigos. ¿Hay invitados internacionales? Un par de nombres, los que puedas tirar. Gustavo Trelles viene, que es grande. Martín Cristi me confirmó también que viene. El Bicho del Bono. Y bueno, el que estoy, que me dijo que quiere venir, pero el drama que ahora me dijo que quiere correr a la Atilla, así que sería un placer que venga. Sería un placer que venga. Y bueno, vienen amigos, muchos vienen ya por la carrera, ¿no? Claro. La carrera es, al ser sudamericano, hay muchos que vienen por la carrera, pero bueno, vamos a tratar de armar algo lindo. Y que llevarme ese lindo recuerdo del final de mi carrera. Muy bueno. Va a ser hermoso. Muchísimas gracias, Marcos. No, que lo disfrutes. Gracias. ¿Te subís y nos vamos manejando? Sí, dale, subite. Queremos dar otra vuelta con vos. Queremos dar una oportunidad. Nada. Mientras vos jugás, nosotros nos vamos a la pausa y ya seguimos. Dale, campeón. ¿De mano? Sí, manténelo un ratito y te va a dar los... Ahí está. 4, 3, 2, 1. Mira cómo acelera. Mira cómo va el banco. Mira cómo toca el freno. No, es nada. ¿Qué? Pero los peinan el freno. No toca el embrague. 30. Izquierda 4. No atajes. Para derecha 3. Y ojo, no atajes. Izquierda 3. 50. Sobre bastante derecha 1. Izquierda. Se abre. Y giro. No se ve. No atajes. Izquierda 1. Izquierda. Y derecha 3, se abre. Izquierda 2. Para derecha 3. Se abre para izquierda 1, se cierra.